Yo creo que estamos en un momento muy bonito para los que nos dedicamos al ámbito tecnológico, ¿no? Yo creo que estamos en un momento sin precedentes en la historia de la humanidad. A mí me gusta una frase que dice que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un verdadero cambio de era. Y estamos construyendo el futuro de la humanidad en nuestros días. Y a lo mejor no somos conscientes de cómo vamos a cambiar el mundo a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de relaciones humanas. Pero yo creo que, como bien decías, Carlos, tenemos que poner el foco de todos estos cambios en las personas. Que se perciba que la tecnología no es un fin, sino que la tecnología es un medio para alcanzar la mejora de calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Y en estos días azarosos, ¿no?, que vivimos, en estos días tan complejos, pues yo creo que estamos teniendo muestras de ello, ¿no? Estamos viendo que al final la tecnología nos está facilitando, pues bueno, desde que estemos aquí ahora reunidos y celebrando este festival de la alegría, ¿no? Y yo creo que esto es una oda también a la alegría y a la felicidad. Pues nos lo está permitiendo la tecnología, nos está permitiendo que teletrabajemos, nos está permitiendo que muchas empresas continúen dando servicios y también nos está permitiendo esa conciliación de la vida profesional y personal, que es tan compleja, ¿no? Por el acontecer de la rapidez de los acontecimientos, ¿no? Y creo que pues en la parte de ocio también estamos viendo cómo la tecnología aporta muchísimo. Es época difícil, pero yo creo que también tenemos, adaptando al contexto de velocidad de cambios y de penetración de la tecnología, yo creo que si miramos hacia atrás en el tiempo, tenemos ejemplos en los que también podemos basarnos para este progreso. Y también coincido plenamente contigo, Carlos, no podía ser de otra forma, que lo tenemos que ver de un modo global, de un modo desde los profesionales, desde luego, desde las empresas pequeñas y grandes que participan, desde los gobiernos, y con la dificultad que entraña, porque al final también la ética, ¿no?, tiene distintas visiones también muy vinculadas a la sociedad, ¿no? No es lo mismo el concepto ético que tenemos en España y en Europa del que tienen en China o del que tienen Estados Unidos o Sudamérica. Y eso es uno de los grandes hándicaps que también debemos de analizar. Bueno, yo creo que toca, fíjate, empezando por muchas veces que nuestros chavales cambiemos los modelos educativos y reflexionemos de otra manera, porque te acuerdas que hasta hace pocos años en nuestro país, antes de acabar tu educación superior y luego pasar a la universidad, te decían si querías estudiar ciencias, matemáticas, tecnología, o querías hacer humanidades, ¿no? Querías hacer más pues filosofía, geografía, historia, ¿no? Y cada vez nos damos más cuenta de que ahora mismo el mundo que tenemos es un mundo en el que la tecnología ha ido mucho más rápido de lo que esperábamos, se ha desplegado y ha tenido cambios e impactos en los cambios de hábitos de la población, está generando nuevos trabajos, está generando nuevas formas de relación, y muchas veces no habíamos sido capaces de ver los impactos sociales que había, ¿no? Yo creo que la velocidad de despliegue de algunas tecnologías nos ha sorprendido a todos, ¿no? Todos esperábamos que el ciclo de adopción, el ciclo de diseminación, el ciclo de uso, los cambios de hábitos de la población cambiarían a otro ritmo, y no está siendo así. Están cambiando desde las formas de trabajo, en el que el trabajo en las plataformas digitales va mucho más rápido de lo que preveíamos. Fijaros estos días, esta semana que en España estamos viviendo alerta, la cantidad de iniciativas que están surgiendo de aplicaciones móviles para que la gente pueda desde diagnosticarse, hacer seguimiento, localización, evitar la evolución del contagio, y cómo la tecnología estamos viendo en países como Taiwán, que ha sido un elemento clave para entender cómo se está luchando con una pandemia como la que estamos sufriendo, que es global, que nos ha llegado a Europa, pero que viene de Asia y se está extendiendo a nivel global, ¿no? Cómo la tecnología instrumento para ayudar y tener impacto en la vida de las personas. Y quizás el reto que tenemos más todos es, y lo digo porque tú además como decano lo conoces bien, cómo incluimos más formación de humanidades en las profesiones técnicas y cómo somos capaces de intentar anticipar el impacto social del uso de la tecnología en las nuevas profesiones, en los cambios
del trabajo, los cambios de vida de las personas, que va a ser importante, porque hasta ahora lo vemos por algunos gobiernos, siempre estamos yendo un poco por detrás, ¿no? La tecnología va por delante y ahora a ver cómo regulamos entre todos, pues yo qué sé, desde pues lo que ha pasado en Francia este fin de semana, que no han podido votar. Si tuviéramos voto electrónico, hubiéramos tenido las elecciones en Francia, acordaros, ¿no? Cuando existe tecnología para hacerlo, ¿no? El voto electrónico, la participación, retos que tenemos, como por ejemplo, pues los temas del uso de la tecnología para luchar contra el impacto del cambio climático, ¿no? Los temas de movilidad, ¿no? Pero sobre todo yo pienso en las nuevas profesiones que van a surgir, en el que el tema digital es clave y animar sobre todo a chicas, que hasta ahora en las carreras técnicas nos ha costado mucho, Fernando, y dar ilusión, dar propósito para que las chicas, las niñas vean que la tecnología es un instrumento muy potente, bien utilizado para cambiar y mejorar la vida de las personas, y tenemos que atraer desarrolladoras, diseñadoras, ingenieras. Hasta ahora, por ejemplo, en el Congreso, en el Mobile World Congress, no pasamos de ese 23-25% de asistentes femeninas, y ahí tenemos una asignatura que entre todos hay que superar. Bueno, veo que nuestro buen amigo y gallego Miguel Silva ya está ahí. Está todo el equipo, Miguel. Hoy llegamos todos, vamos, es un package gallego total hoy, cuidado, hoy te cayó un catalán hoy. Bienvenido, Miguel. Es encantado un placer. Hola Luis, encantado. Y hola Fernando y hola Carlos, ¿qué tal a todos? Hola Miguel. Bueno Luis, te cedemos el orden dentro del caos, porque tú eres el moderador, el previsible moderador de una mesa redonda que hemos improvisado entre Fernando, Miguel y yo, porque estos temas nos apasionan, pero casi te cedo a ti un poco el cómo quieres gestionar este debate y esta mesa y estos minutos de reflexión con la audiencia que sé que estáis teniendo mucho éxito. Felicitaros por el haber mantenido la Happiness Fest en esta semana. Si era importante el proyecto, más lo está siendo estos días en el que la población está reaccionando de una manera heroica ante el reto de la situación que tenemos de tener que permanecer en nuestras casas aislados, ¿no? Y esto se está extendiendo a muchos países, con lo cual felicitaros por la dificultad. Yo sé que las redes de telecomunicaciones están ahora mismo sometidas a estrés. Tenemos a los operadores todos cuidando los canales, ¿no? Y sé que en algún momento las redes han llegado a momentos de pico, pero primero agradeceros el que lo hayáis mantenido. Y bueno, yo ahora me callo y te dejo a ti, Luis, que gestiones un poquito como quieras la mesa, ¿no? Fantástico. Bueno, no hace falta que te calles, Carlos, que hablas muy bien. Así que queremos escucharte y queremos aprender de ti. Lo que, bueno, simplemente a título de introducción y agradeciéndote el hecho de que hemos mantenido el concepto, la verdad que es, en este caso, gracias a la tecnología y gracias a que haber creado un concepto de evento que es policéntrico, como sabéis, tenemos 80 ciudades interconectadas. Cada uno está haciendo su propio evento, cada uno tiene sus propios especialistas, pero todos nos conectamos a través de una agenda online. Entonces, la agenda online iba a ser, lo que pasa es que hemos adaptado todo el evento de Madrid a ver cómo lo incluíamos dentro de toda esta ágora que llamamos virtual, ¿no? La complejidad es grande, pero yo creo que nuestro lema y nuestro propósito como foro es llevar más libertad, conciencia y felicidad a todo el mundo. Como sabéis, y Naciones Unidas tiene previsto, vamos a ser unos 10.000 millones de personas en el planeta, somos 7,6 millones, 7.600 millones, depende de los virus que tengamos, vamos a llegar a esos 10.000 o no, pero lo que sí es cierto es que nos faltan 3.000 millones para llegar a esos 10.000 en el 2050. Entonces, las oportunidades que tenemos realmente para construir el mundo en positivo y humano del que tú hablas son muy grandes. Hay quien habla de distopia, hay quien habla de utopia. La realidad de hoy es que pocos de nosotros nos podemos mover de casa. Y la realidad de hoy es que yo estoy ahora mismo en Chicago, no he podido volar a Madrid, y en la zona en la que vivo ahora mismo hay un 5% de ocupación hotelera, cuando normalmente en esta época es un 95, entre un 85 y un 95. Quiere decir que, por ejemplo,
ahora mismo se ha despedido a cientos de miles de personas. Han perdido su puesto de trabajo. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo la tecnología, y en este caso la tecnología y la exponencialidad de la tecnología, puede ayudar a reciclar todo este tipo de trabajos de otra forma, ¿no? Por ejemplo, Amazon está contratando a 100.000 personas, han anunciado. Como lo decías tú de Taiwán, gracias a la tecnología en Taiwán se ha podido parar totalmente la expansión del virus porque se sabe exactamente al detalle todo sobre casi todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bonito, muy especial, es único en la humanidad, que todos estemos en cuestión de días con el mismo problema en el mundo, es algo que normalmente no ha pasado. Entonces, este foro lo que quiere es traer más libertad, y al traer más libertad necesitamos más información, necesitamos más conciencia. Y al final, ¿para qué? Pues para ser felices, que es lo que todo el mundo quiere. Y lo que sí queremos es no orientar lo que hacemos al crecimiento económico. Porque el Foro Económico Mundial existe desde hace 48 años, nos ha llevado, igual que el capitalismo, a un estado en el que estamos a un nivel altísimo, jamás el mundo ha estado mejor, pero lo que sí es cierto es que empieza a haber síntomas de desgaste importante. Desgaste a nivel de depresión, desgaste a nivel de suicidios, desgaste a nivel salud mental en todos los sentidos, desgaste a nivel de estrés en adolescentes, desgaste a nivel ya de bienestar. O sea, no es que no pueda comer, es que incluso ya comiendo no estoy feliz. Y eso, creo en este caso, el rol de la tecnología es muy importante. Entonces hemos organizado una semana que no hemos parado. El lunes empezamos con salud mental, fue magnífico porque fueron psicólogos hablando de crecimiento tras el trauma. Ayer estuvimos focalizados en políticas públicas, cómo los gobiernos pueden crear las condiciones adecuadas para desarrollarnos en sociedad. Hoy hablamos de tecnología, mañana hablamos de trabajo, porque un tercio de la vida se nos va trabajando. El viernes hablamos de impacto social y el rol de 2 millones de organizaciones que tenemos en el mundo creando impacto en positivo, y el rol de los emprendedores sociales, cómo les ayudamos a seguir. Y el sábado hablamos de educación, con educación positiva y muy focalizada en profesores. Entonces somos un foro lo más integral que podamos ser, y y esta mesa cuadrada, que yo la veo aquí en Zoom con prácticamente un cuadrado, es muy importante. Porque como tú apuntabas, Carlos y Fernando, y yo he trabajado mucho y sigo trabajando con estos innovadores en Silicon Valley que se inventan los últimos algoritmos para engancharnos todos a través de notificaciones, por ejemplo. Bueno, muchos de estos se han ido totalmente de sus empresas. Todos los que montaron este sistema de enganche están reclamando quitarlos en muchos sentidos, porque saben ahora, a posteriori, lo que ha provocado. Entonces, desde LinkedIn, Facebook, todos estos están pasando ya a apps de meditación en muchos casos. Los apps de meditación no utilizan notificaciones. Es un dato pequeñito, ¿no? Pero es algo importante. Entonces, me gustaría simplemente enmarcar la conversación que podamos tener en algo que has dicho tú, que es cómo podemos prevenir y anticiparnos al impacto que va a tener la tecnología en el comportamiento humano. Y ahí me gustaría un poco tener el punto de vista de los tres, ¿no? La pregunta es muy concreta, es cómo se puede prevenir, cómo podemos anticiparnos. Bueno, no sé, tomo yo la palabra. Vamos a ver. Yo creo que prevenir es muy, muy, muy complejo en este momento en el que vivimos de plena explosión, ¿no? Antes apuntaba Carlos que nuestra sociedad hace, no voy más allá, pero hace 20 años, a principios de este milenio, era muy difícil prever el progreso tecnológico, muy difícil, porque yo creo que hacer previsiones en tecnología a 5 años ya es una quimera, pero a mí lo que más me llama la atención son los retos de adopción de esta tecnología. Y yo creo que
eso a mí me sorprende positivamente, cómo hemos sido capaces de adaptarnos a este cambio, y que prácticamente nos resulta increíble que hace apenas unos años pues no teníamos estos dispositivos a nuestro alcance que nos permiten acceder a todo el conocimiento humano, ¿no? Y es cierto lo que apuntas de que, bueno, pues está habiendo un cambio también de paradigma con ciertos modelos que tal vez demandan demasiada atención, pero yo creo que es un poco, en tecnología hay un ciclo que es el hype cycle, que lo intento pintar al revés, que creo que todos conocéis, ¿no? Que un poco las tecnologías generan unas expectativas muy altas, después tienen esa caída hasta que llegan ya a un valle de crecimiento sostenido, pero mucho más lento, ¿no? Y vuelvo a decir, es que estamos en los albores de una nueva era. Entonces, hacer previsiones a futuro es complejo. Yo creo que aquí, sobre todo, debemos de centrarnos en las personas, ¿no? En que la tecnología facilite la vida de todos nosotros. Y ahí yo, bueno, uno de los primeros retos, si no el primero, es que la tecnología sea universal, que nos llegue a todos. Porque ahí sí que se puede generar, pues, también unas diferencias por temas sociales, económicos, de sexo, etcétera, que son importantes, ¿no? Pero más allá, yo creo que todavía nos queda ese aprendizaje, ¿no? A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y que tiene que ver mucho con el mundo de la ética en tecnología, y es el mundo del automóvil, ¿no? Del que yo creo que podemos aprender mucho, ¿no? Y cómo se fue ese progreso, ¿no? Desde, bueno, estados norteamericanos que legislaron que los vehículos tenían la misma consideración que un caballo salvaje, a cómo fue la adaptación de toda la sociedad a los vehículos. Todos nos adaptamos a convivir, no solo los vehículos o no solo los conductores, sino incluso los peatones. Gente que no conduce, hay una normativa que nos aplica a todos, y esa parte también jurídica, ¿no? De cómo la normativa no limita ese progreso tecnológico en el ámbito de la automoción, en este caso, no limita que un vehículo pueda alcanzar cualquier velocidad, pero sí limita su uso, ¿no? Y yo creo que es ahí también, debemos aprender mirando hacia el pasado, aunque es difícil, ¿no? Pero sí que hay ejemplos que podemos extrapolar al ámbito tecnológico, ¿no? Y yo creo que es ahí en lo que nos debemos de fijar y en el que todos debemos de colaborar, con todas las dificultades que entraña de distintos perfiles de usuario, de distintos, bueno, conceptos éticos, de distintos conceptos también que tienen que ver con el desarrollo humano y demás, ¿no? Luis, no se te... Sí, sí me oye, ¿no? Bueno, encantado de conoceros a todos. A Carlos ya lo conozco, a Fernando otras veces por Galicia. Pues encantado de hacerte. Bueno, yo como soy físico, yo siempre aplico los físicos para esto. Y a mí me gustó un principio de entropía. De hecho, que nada ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Y esto creo que se ha cumplido en cualquier... Se puede aplicar hoy en día a la sociedad. Si vemos a la historia, se aplica exactamente lo mismo. Yo soy un gran fan de las revoluciones industriales, seguro que con muchos de los que aquí estáis presentes. Y si aplicamos esto a los tiempos actuales, que va a ser la gran década de la inteligencia artificial, aparte yo puedo hablar al respecto que inteligencia artificial sea un poquito, no mucho, pero un poquito, al ser físico y ser un experto en inteligencia artificial, no hay muchos por ahí al final que puedan decir... y pensar esto, y no se lo creen cuando digo que la inteligencia artificial ni crea ni destruye trabajo, los transforma. Y lo mismo podemos aplicar a esto, lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, es una transformación de la sociedad. Lo decía muy bien antes Luis, lo que pasa ahora en China, lo que pasa en Estados Unidos, en cualquier pueblo en el medio de Alaska, afecta a todo el mundo, porque todos conocemos esa noticia y nos afecta como si fuera personal. Y es la realidad, y eso es gracias quizás a las redes sociales, que Luis lo dijo muy bien, que tiene su doble edge, ¿no? Podemos mirarlo desde un punto de vista positivo y negativo, pero la verdad es que las redes sociales nos acercan a todos. Hoy en día, yo sé que mis padres también, gracias a las redes sociales, y sabemos cuántos, desgraciadamente, pues cuántas personas están pues infectadas por ese tema o han muerto gracias a las redes sociales, que nos hace estar más tranquilos, por lo menos más informados. Y la verdad es que la sociedad hoy en día, esos 7 billones de personas que ha comentado Luis, están conectadas de una manera u otra. Y eso hay que verlo de una manera positiva, quizás hay que controlarlo, hay que, no sé, a mí la regulación a veces me asusta un poco, quizás,
Pero bueno, todo en este mundo es posible regularse. De hecho, la inteligencia artificial a cierto nivel creo que también debe ser regulada. Por lo tanto, es una experiencia. Todo lo que estamos viviendo hoy en día nos va a unir más, yo creo, porque no es decir que esto se ha creado en un sitio o en otro. Esto nos está afectando a todos y nos va a afectar al trabajo, por supuesto. Lo que hablamos del capitalismo, el capitalismo sostenible, ¿no? Que todos siempre hablamos de ello. Pero la realidad es que la tecnología unida a una sostenibilidad y un entendimiento, un crecimiento que la sociedad pueda entender esa tecnología. Muy buen ejemplo hoy en día. ¿Quién está teletrabajando? Todo el mundo. Cuando solo el 95% de la gente nunca ha teletrabajado en su vida. Y la realidad es que hay problemas hoy en día y gente pues no es capaz. Y ahora ve que es una posibilidad de hacerlo, de estar más con la familia, con los amigos, etcétera. Creo que va a ser una transformación brutal de la sociedad. La tecnología va a ayudar a ello, pero también debemos de aprender la lección y autorregularnos, tanto nosotros como por sociedad y obviamente quien hace la regulación, que son los gobiernos. Bien. Muy bien. Oye, Miguel, magnífico, magnífico. Pues nada, oye, Luis, yo básicamente creo que tenemos tres cosas sobre la mesa en este momento. Uno, que es que estamos en un momento de, como decís, de tecnologías exponenciales que se van a desplegar más rápido de lo que preveíamos. Empezando por el tema que comentaba ahora mismo Miguel, de los temas de inteligencia artificial y datos, y siguiendo por el tema del 5G, la nueva red de telecomunicaciones que está dando servicios y que va a hacer realidad el mundo este de Internet de las cosas. Todos preveíamos que el despliegue de 5G, las redes de 5G en Europa, sería un proyecto pues de finales de 2020, principios de 2021. Nadie se imaginaba que operadores como Vodafone empezaran a desplegar en Inglaterra y en España servicios a nivel comercial. Nadie imaginaba que empezaríamos a tener ya vehículos autónomos, que empezaríamos a tener hologramas, como si fueran de películas de ciencia ficción. Los veíamos como a 15, 20 años y los vamos a tener en los próximos 5 o 10 años. Para mí, el primer elemento que tenemos que poner en la mesa es que la velocidad de despliegue y de estandarización y de uso y de adopción de la población de las nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías que tienen impacto, como el tema de 5G, la inteligencia artificial, está siendo mucho más rápida de lo que preveíamos. El segundo es el reto del talento. Está habiendo cambios. La digitalización está cambiando los modelos de negocios de muchas industrias, los cambios de hábitos de la población, los millennials cada vez más van a disfrutar experiencias en lugar de tener activos, esto está teniendo impactos en la banca, en el sector del automóvil, en todo. Pero si hay una cosa que es clara, es que hay un volumen de oportunidades enormes alrededor de la digitalización y las profesiones relacionadas con digitalización, tanto en la parte industrial, cadena de suministro, como en otras áreas, ¿no? Y ahí tenemos una oportunidad de lo que los americanos llaman reskilling, de formar profesionales de otros sectores que históricamente han tenido mucha ocupación hacia el mundo digital. Estamos viendo hubs, como es el hub de Madrid, o el hub de Barcelona, o el hub de Londres, donde está creciendo la demanda de profesionales un 30-40% anual y no somos capaces de generar talento más allá de un crecimiento de un 10, de un 15%. Hay un déficit de talento digital. Y como decía antes, también un déficit de talento femenino digital. Y creo que es una segunda oportunidad. Y la tercera, que yo creo que ahora mismo estamos todos muy conscientes que estamos en un mundo con urgencia climática, pero tenemos que asumir que tenemos también una urgencia digital. Una urgencia en la que la digitalización tiene que tener un instrumento con propósito. Primero, no dejando a nadie atrás y asegurando inclusión en cualquier generación sin dejar a nadie fuera de estos sistemas. Esto quiere decir incluso en el mundo rural o en otros entornos, con lo cual el tema de inclusión es fundamental. Segundo, utilizando la tecnología para combatir la lucha que tenemos a nivel de nuestro planeta con los efectos del cambio climático que pueden cambiar de manera radical nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra calidad de vida. Tercero, anticipando las nuevas plataformas. Se acabó y olvidémonos del trabajo fijo, el trabajo temporal de toda la vida. Vienen ahora un conjunto de microtrabajos que van a generar y que están generando plataformas digitales. Y no hablo de microtrabajos de baja cualificación, choferes de Uber o riders de Glovo. No, no. Hablo de trabajos de mucha cualificación que van a ser
profesionales trabajando para plataformas, en un marco que la cobertura social y la cobertura de salud de ese tipo de profesionales es fundamental, porque el porcentaje de trabajos que van a salir ahí son fundamentales. Y luego tenemos un cuarto eje fundamental en esta urgencia digital, que es cómo impulsamos una mayor gobernanza de los datos. Los datos, y debajo de los datos la ética en los elementos de inteligencia artificial, van a jugar un papel fundamental en nuestro futuro. Son el activo de nuestra sociedad para poder anticipar, prever, coordinar, mejorar los servicios. Yo creo que ahora mismo tenemos un reto en el que tenemos que asumir esa sensación de urgencia. No solo la tenemos en la parte climática y ahora con la que estamos viviendo por la alerta de salud en temas de salud, sino también urgencia digital, ¿no? Urgencia digital. Asegurar que en cualquier proyecto que impulsamos hay propósito. Asegurar que pensamos poniendo a la persona en el centro y la tecnología como un instrumento, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que el despliegue tecnológico va a ser mucho más rápido del que preveíamos. Hay que prepararse. Lo que iba a ser 8 o 10 años va a ser en los próximos 3 o 5 años, que vamos a ver el despliegue masivo de redes 5G en Europa. La velocidad del cambio de trabajo es enorme y las oportunidades y la felicidad y la salud va asociada también a poder garantizar trabajos de calidad, y eso tenemos que gestionarlo, ese tránsito de cambio de modelo de trabajos. Y luego la parte de que tengamos sentido de urgencia digital e incorporemos criterios éticos, criterios humanistas en el centro. Yo creo que son estos tres retos en los que tenemos que trabajar si queremos ser felices y transmitir felicidad y poder compartir pues un entorno mucho más inclusivo, mucho más ético, mucho más humanista y mucho más social en el futuro, en el que la tecnología tiene un papel fundamental y tenemos que evitar malos usos, el no haber la no habernos educado, no haber formado, no haber anticipado, no haber gestionado con rigor los temas de datos, no haber gestionado o anticipado cambios en los trabajos que están teniendo por no haber dado formación a gente que sin darnos cuenta hemos excluido del sistema, ¿no? Yo creo que tenemos que anticipar que esto va a ir mucho más rápido de lo que preveíamos y tenemos la responsabilidad entre todos de trabajar para sentar unas bases de futuro mucho más sostenible. Muchas gracias, Carlos. Hablando de la velocidad, hay este comentario que viene extendiéndose cada vez más, ¿no? La tecnología nos va a llevar más rápido, pero no más lejos. ¿Podemos reflexionar un poco? ¿A dónde vamos? Depende de nosotros. Depende de nosotros. O sea, yo creo que depende del uso que hagamos los humanos de la tecnología. Fíjate que la tecnología yo siempre la he visto como un acelerador. Y si te fijas, es el uso que los humanos hacemos de la tecnología lo que tiene los efectos positivos, ¿no? Yo recuerdo ya hace, pues no sé, pues 20 años o 20 y tantos años, cuando llegaron los primeros dispositivos móviles con BlackBerry, con el famoso Roller, que nos permitía no tener que ir a la oficina y despachar correos desde el móvil y tomar decisiones, ya no solo informarnos, sino tomar decisiones, cambió la vida de muchos profesionales el tener la capacidad de tomar decisiones en la mano, ¿no? Pero bueno, en muchos casos no hemos sido capaces de formar a nuestra población en cómo el uso de esas tecnologías, si no anticipas unas buenas prácticas, puede generar adicciones o malas conductas, ¿no? Al final, llegas a veces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, llegas a veces a un restaurante con la familia y ves una familia con un matrimonio al lado con los niños y tal, y todos los cuatro conviviendo y cada uno jugando con una aplicación móvil distinta, ¿no? La mujer con Instagram, el marido despachando correos, el hijo con un videojuego, y dices, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? La tecnología está ahí. ¿Cómo no nos hemos educado entre todos para hacer un buen uso y utilizarla de la forma adecuada? Con lo cual, yo creo que la realidad es que tenemos una herramienta muy potente, la tecnología es muy potente, y lo que depende es de los humanos que hagamos un buen uso, lo anticipemos y nos preparemos. Porque al final, esto no va de despleguémosla y seamos todos autodidactas, y andarás y veamos una buena gestión de datos. No, tenemos que tener una buena gestión de datos por diseño, tenemos que tener criterios éticos en los algoritmos, tenemos que diseñar políticas inclusivas, tenemos que favorecer que no quede nadie atrás. O sea, al final, la velocidad va a estar y el buen uso va a depender de los humanos lo que hagamos con ella, creo yo, sinceramente. Miguel, ¿cómo lo ves desde un punto de vista de la física? A ver, pues
Me gusta, estamos pensando lo mismo, porque voy a poner un ejemplo de la física, después de lo que dijo Carlos. La ecuación de Einstein, de la relatividad, energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, se puede aplicar también aquí. Cuando y aparte me gustó lo que dijiste, nos llegará más lejos, y Carlos dijo, se acelerará. Pues es cierto, a medida que aceleras más, coges más velocidad, pesas más. Es lo que dice la ecuación de Einstein. Una nave espacial, si va a una velocidad de 100.000 km por hora, pero empieza a acelerar muy cercana a la velocidad de la luz, se hace tremendamente pesada. Por eso es muy difícil la sociedad. Y yo creo que la sociedad, yo siempre aplico las perspectivas de la sociedad a la física, porque es que es cierto, podemos aplicar que somos cada vez más pesados, hay más datos, hay más información, hay que sesgarla, hay más fake news también. Por lo tanto, al final yo creo que, insisto, no porque lo hayas dicho tú, pero es que tenía pensado poner este ejemplo, somos más pesados, hay más población, hay más gente a la que llegar, hay más opiniones, lo cual también es bueno, nos hace evolucionar. Con más opiniones, al final, se llega a mejores conclusiones. Muy brutal en esta década. Insisto, ha empezado de este mal pie, entre comillas, pero todo lo que mal empieza, bien acaba, ya sabemos. Por lo tanto, quizás en el 2030, como andamos para atrás, y miramos, ¿os acordáis de 2020 lo que pasó? Pero mira cómo hemos acabado. Y en el 2030, yo como, aparte, un gran aficionado a la astronomía y el viaje espacial, creo que estaremos en Marte ya, y yo creo que pase un cambio, otra transformación brutal en el 2030. Será la década de la, pues, que ya no seremos terrestres, seremos, pues, posiblemente en la Luna, en Marte, etcétera, y al final es lo que somos. Tenemos siempre que seguir evolucionando. Por eso saltamos de un árbol hace millones de años y en vez de chimpancé nos convertimos en personas, ¿no? Hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Es la clave, seguir avanzando. E insisto, le dice la ecuación de Einstein, siempre más energía y aumenta a medida que aumentemos esa velocidad. Y estoy de acuerdo con lo que dices, Luis, no nos lleva más lejos. Nos acelerará, que es lo que dice Carlos, pero a la velocidad adecuada y con regulación posiblemente. Interesante, ¿verdad? Cuando interconectamos disciplinas, y esto es algo que hacemos en este foro, tenemos al biólogo, al físico, al místico, y salen cosas muy interesantes, ¿no? Porque al final lo que nos está haciendo coronavirus es acelerar, ¿no? Sí. Tenemos que llegar a todos los niveles educativos. Tenemos que ese reskilling que decía Carlos es importante a nivel de los profesionales, pero sobre todo creo que debemos de actuar en las edades más tempranas también, modificando la educación desde su base. Y además me alegra que tenéis una de las de los días dedicados también a la educación, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente fundamental. Y haciéndole un guiño a Miguel, ¿no? Yo creo que todos los que hemos estudiado, todos los que estamos aquí, que estudiábamos en nuestros días física y química como materias obligatorias en el instituto, todos sabemos que si yo dejo caer este bolígrafo, pues cae por la fuerza de la gravedad. Y estudiábamos física y química no para ser físicos, algunos como Miguel sí, ¿no? Pero no, los demás de esta mesa no somos físicos. Pero sabemos eso porque forman parte de las leyes de nuestro día a día, de nuestra vida. Y hoy en día la tecnología forma parte de nuestra vida y cada vez más. Y va a formar parte de estos trabajos del futuro y va a formar parte de las relaciones personales de nuestros jóvenes. Y por lo tanto hay que introducir la tecnología desde las edades más tempranas posibles para que sea algo absolutamente natural, absolutamente natural. Con esto también pues romperemos uno de los problemas que tenemos a día de hoy, que es esa brecha de talento, esa escasez de talento, que yo no creo que sea escasez de talento, porque yo creo que talento hay y hay mucho, pero tal vez hay cierta escasez de vocaciones, ¿no? Y romperemos también pues esa brecha de sexo, de género que tenemos en el ámbito de las profesiones, en el ámbito STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero además, pues dándole la vuelta, la tecnología pues tiene un componente fundamental para la educación, y es que la puede hacer muchísimo más accesible, muchísimo más atractiva, muchísimo más cercana, y puede mejorar la calidad de esta educación. Yo siempre digo que la herramienta democratizadora que ha inventado el hombre es Internet, porque pone a nuestro alcance el conocimiento humano en nuestro bolsillo, ¿no? En nuestros dispositivos que tenemos en el bolsillo. Esto debemos de saber trasladarlo, que no lo hemos sabido hacer todavía, al ámbito educativo. Y yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de educar con una base tecnológica. Una base tecnológica que además favorecería también pues la cercanía del educador al alumno, el educar con otros conceptos que no tanto del siglo pasado,
favorecería también esa brecha de género, igualarla y favorecería también que la educación forme parte de todo el proceso vital de nuestro, no solo a edades tempranas, sino también acostumbrarnos a que debemos de educarnos permanentemente, porque estamos viviendo una sociedad en la que es absolutamente básica la reeducación, ese reaprendizaje para podernos adaptar a unos tiempos tan cambiantes, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es absolutamente básico. Oye, Fernando, pues me decía hoy un amigo, Joan Ribaudí, consejero delegado de Raona, que lleva ya pues casi una semana y pico teletrabajando, dice que me ha dicho una cosa que me ha hecho reflexionar. Dice, oye, mira, tenía mis dudas de los efectos de si esta situación de teletrabajo me iba a acercar o me iba a alejar de todo el equipo, ¿no? Del equipo directivo, de mis empleados y demás. Y me ha acercado más de lo que yo me imaginaba, porque entraba en su casa, ellos entraban en mi casa, han visto entornos de mi vida personal, la que hemos compartido facetas que yo no me imaginaba, hemos humanizado muchos contactos con muchos de mis empleados y colaboradores que de otra manera no hubiera imaginado, porque nos veíamos todo el día corriendo en el despacho, para arriba y para abajo, en diferentes entornos. Y esta situación de trabajo, en lugar de alejarnos, nos ha acercado más y nos ha ayudado a conocer facetas distintas de las personas que formamos el equipo. Digo, oye, pues mira, una lectura positiva con la que vale la pena compartir de toda esta situación que está siendo difícil, pero que seguro que os ha ayudado, ¿no? Sí, mira, yo tengo una experiencia en este sentido. Nosotros en el Consejo de Colegios, que tenemos pues todas las comunidades, tenemos reuniones de todos los presidentes una vez al mes, las hacemos a través de videoconferencia, y tenemos varias lecciones positivas, ¿no? Una de ellas es que focalizamos mucho más el tiempo, lo aprovechamos mucho más. Evitamos muchas veces estas reuniones que a veces son demasiado largas, exasperantes y demás. Y luego lo que dice Carlos, yo tengo dos niños pequeños en casa y siempre al final de esa reunión mi niña viene y dice, papá, ¿puedo despedirme de tus amigos? Y esa cercanía, esa, al final es, pues sí, te acerca desde una perspectiva no tan laboral y un poco más humana, ¿no? Que también es un poco lo que todos buscamos, ¿no? Y a veces esa tecnología pues nos acerca. Yo creo que tenemos que venderla un poco más en positivo, porque a veces damos mensajes alarmistas o mensajes de peligro, cuando la tecnología al final, como bien decía Carlos, es el uso que hagamos de ella. Y yo creo que nos debemos acostumbrar a este buen uso y al final la tecnología, o sea, que estamos, es que el ejemplo claro es hoy. Estamos en una situación de aislamiento, pero que estamos hiperconectados gracias a la tecnología. Yo creo que eso es una, también, pues a lo mejor una de las reflexiones que deberíamos de valorar y ver cómo la tecnología nos ayuda a ser más humanos, a estar más cerca, a colaborar, a cooperar, y al final es un facilitador. Me encanta el comentario. Voy a sacar una temática un poco para discusión, ¿no? Estamos en una época en la que desde espacios como Singularity University dicen, bueno, nos estamos acercando a un momento de descentralización, desmonetización y descentralización. O sea, vamos, al final todo va a ser gratis, al final todo va a ser descentralizado, al final todo va a ser democrático. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esto y cómo podemos reconciliar esta desmonetización con el desarrollo y el impacto que todo esto va a tener en la felicidad del ser humano. Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que hay algunos elementos que sí, ¿no? Se habla de la democratización y el acceso que va a ser gratuito a herramientas, a tecnologías, a servicios online, ¿no? Se están rompiendo las barreras, Lo hemos visto con movimientos como los de computación en la nube, que ahora mismo ya no hace falta que tengas tú un servidor en tu empresa, sino simplemente que accedas a la última tecnología en pago por uso, de una manera cada vez de menor coste, un coste que está bajando y que está haciendo que se democraticen tecnologías que antes solo estaban concentradas en grandes corporaciones. Lo hemos visto en muchas cosas. Lo hemos visto en el uso masivo de computación en la nube, lo hemos visto en el uso masivo de cómo ha accedido las tecnologías móviles a cambiar
los paradigmas incluso educativos o de banca en territorios como África, que han saltado del mundo de la telefonía fija directamente al móvil y ahora mismo utilizan muy intensamente los dispositivos móviles como medios de pago, muy por encima que otros territorios, ¿no? Entonces, sí que se está produciendo una disrupción en algunas tecnologías que hacen que los costes estén bajando y se esté democratizando, ¿no? Y esto va a tener algunos efectos. Pero al final, aquí hay temas importantes, yo creo que de conocimiento y de impacto social, que creo que son los que tenemos que gestionar con este cambio. Porque al final no todo va a ser gratis, o sea, no todo va a ser gratis. Evidentemente los costes van a bajar, tanto en los dispositivos, como en las aplicaciones, como los servicios de telecomunicaciones. Los costes están bajando y van a bajar dramáticamente. Pero al final, aquí hay un tema sobre todo de servicios y nuevas formas de interactuar y de comunicarnos, en los que va a ser clave el poner criterios, ¿no? Y al final, si bien es cierto que están surgiendo grandes cambios, también es cierto que ha habido cambios en modelo. Tú fíjate simplemente en una cosa que está pasando, ¿no? Que es, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones. En el sector de las telecomunicaciones, todos los grandes operadores del mundo, cuando ves sus cuentas de resultados, ves que ellos han puesto las infraestructuras han facilitado nuevos servicios, los costes de las infraestructuras son muy altos y las cuentas de resultados de los operadores están pasando un momento muy difícil. En cambio, ha surgido un volumen importante de compañías alrededor del mundo del software y de los servicios, pues como Amazon, como Google, como Facebook, como Microsoft, cuya valoración en bolsa, cuyas cuentas de resultados se han llevado gran parte de los beneficios en contenidos y servicios. Netflix, por ejemplo, que se han llevado los contenidos y servicios que antes tenían los operadores. Y los operadores dicen, hombre, ha abierto la autopista, ha abierto la fiesta y el dinero y los recursos se lo llevan otros, ¿no? Está habiendo un cambio de paradigma de infraestructuras hacia servicios y cambios de modelos en los que lo que preconiza la singularity de modelos exponenciales sí que lo estamos viendo, ¿no? El coste de la energía va a bajar, el coste de los servicios va a bajar, el coste de la conectividad, de los dispositivos, pero yo creo que ahora mismo viene un tema sobre todo en el marco en el que creas valor. En el que creas valor, monetizas y sobre todo creas valor con impacto social. Yo creo que ahora mismo tenemos que revisar muchos de nuestros proyectos y asegurar que los proyectos empresariales, la nueva generación de proyectos empresariales, abraza los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas y tienen impacto. Y en este nuevo entorno, todo lo que se cree que no tenga propósito y no abrace esos objetivos va a estar muy lejano de los consumidores, va a estar muy lejano a los inversores y difícilmente va a capturar oportunidades y alianzas. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una última ronda para todos. Miguel, si quieres empezamos contigo. ¿Qué podemos esperar de la relación entre, desde un punto de vista, me encanta desde un punto de vista físico, ¿no? Entre la relación de la tecnología con el desarrollo humano integral. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la verdad es que estamos en una década muy interesante para responder esa pregunta, la verdad. Yo soy, pues eso, como te dije, pues me gusta mucho. De hecho, en base a lo que habéis hablado, me gusta algo, lo del gratuito. Yo siempre en esto miro a las nuevas generaciones. Cuando hay una pregunta difícil de resolver, digo, ¿qué pasará en el futuro? Le pregunto a las nuevas generaciones. Y yo no digo millennials, como decía Fernando con el tema de los 5 años, etcétera. Le pregunto a unas jóvenes, ¿y qué pensáis? Oye, ¿pagaríais por esto? Y es increíble las respuestas que te dan. Y la verdad es que ahora el sentimiento de posesión no existe en estas nuevas generaciones. Porque voy a tener algo, si lo puedo compartir. Es que es imposible. Pero es comprar un coche, un vehículo, lo que es una casa, ¿para qué voy a comprarla si voy a cambiar de trabajo en 2-3 años? El compartir. Y al final, yo creo que vamos a pasar, si preguntas a gente más joven, que quizás uno tiene la visión, etcétera, creo que apostaría por el fenómeno de la tokenización de cualquier producto o servicio. Todo puede ser tokenizado al final. Quizás en 20 años esto pueda parecer ciencia ficción, pero yo creo que vamos a llegar a un nivel en que ya no solo compartir, sino tokenizarlo. O sea, que tenga un valor específico y a lo mejor hay un trueque. Volvemos a miles de años. ¿No? Se trueca por algo, por datos, por conocimiento, por información.
y el dinero posiblemente ahí, pues eso pase. Por eso, en base a lo que me acabas de comentar, que es súper interesante, la verdad, como dónde vamos a estar en 10 años. Pensar que hace 12 años, 12 años, existían los iPhones, es claro, y parece que están ahí desde hace decenas de años. Y pensamos en el 2030 dónde estaremos, va a ser totalmente diferente. Lo decía Carlos con el tema 5G, va a cambiar totalmente. Quizás más que la inteligencia artificial a corto plazo, la manera en que trabajamos y vivimos. 5G va a ser brutal, yo creo. Va a cambiar la manera en que compartimos, en que adquirimos servicios, tanto a través del móvil como de cualquier otro dispositivo de tecnología. Y eso sí que nos va a cambiar. Porque ya nos ha cambiado la manera de trabajar, que lo comentó también Fernando y Carlos. Me encantó el ejemplo de su hija, por cierto, de Fernando. Es cierto, nos humaniza mucho más en el trabajo. Y es cierto, al final nos humanizará mucho más. Lo que decías antes, no iremos más rápido, pero es que sí aceleraremos más hacia allá donde queremos llegar. Y yo creo que al final nos va a unir mucho más. Hoy en día, yo tuve la suerte, pongo un ejemplo, viví en Camboya hace unos años, hace pocos años, de hecho, hace 3-4 años viví en Camboya. Una gente espectacular, tienen pocas cosas, pero son súper felices. Nunca vi, o sea, es increíble, nada más salir a la calle en Camboya, la gente tiene una sonrisa en la boca para ti. Y eso es increíble, porque ellos saben lo que pasa en España. Es imposible pensar hace 20 años que alguien de Camboya supiera lo que pasa en España o en Estados Unidos. Ahora lo saben inmediatamente, lo saben antes que yo. Cualquier noticia de ese tipo. Y esto hace, insisto, lo que dije antes, que estemos todos mucho pues, más unidos, es cierto. Es que es la realidad. Y lo que está pasando ahora al final, que es una pequeña tragedia, las tragedias históricamente unen a la gente. Es una realidad. Y hace que salgamos mucho más fuerte de ella. Y hay muchísimos ejemplos en la historia, y creo que aquí hay gente muy inteligente y sabe de historia. Todas las tragedias a nivel sociedad, países, etcétera, se salió mucho más fuerte de ellas. Hay ejemplos espectaculares, como el de Alemania hace unos años, el de Japón, etcétera, países punterísimos, y hace 60 años estaban destruidos, y salieron mucho más fuertes y unidos. Es la realidad al final. Y bueno, yo creo que de esto al final, para terminar, creo que a través de la tecnología, gran ejemplo el de Corea del Sur con el tema este, nos va a hacer mucho más unidos, vamos a saber regularla, utilizarla más inteligentemente, y bueno, me encantaría estar en el 2030, los cuatro que estamos hoy aquí hablando de esto al respecto, pues sería muy interesante, y ver la grabación de lo que estamos haciendo hoy. Pues vamos a verlo. Estamos grabándola, así que la mantendremos. Fernando, que una última reflexión sobre el futuro en el presente. Como reflexión final, cada vez somos más globales. Lo comentaba con el ejemplo de Camboya. Lo que pasa es que en el mundo al final se ve en cualquier otro punto en segundos prácticamente. Yo, como decía antes, yo que tengo dos niños, no concibo que vayan a vivir aquí a mi lado como pasaba antes en el futuro. Serán ciudadanos del mundo al final. Por lo tanto, hay una globalización a todos los niveles. Una velocidad exponencial, una velocidad en todos estos avances, como apuntaba Carlos. Un ejemplo es el teléfono. Le llevó 75 años llegar a 100 millones de usuarios. Hoy cualquier aplicación que publicamos en las distintas stores de móviles llegan a esos 100 millones de usuarios en menos de una semana, ¿no? Entonces, velocidad cada vez mayor de cambios. Y luego ese as a service, ¿no?, que apuntábamos antes también, que las nuevas generaciones no conciben esa posesión, sino el pasar de producto a servicio, ¿no?, que todo va a ser como un servicio, la vivienda, las vacaciones, el vehículo, etcétera, ¿no? Y eso va a cambiar mucho y va a cambiar para humanizar, ¿no? Porque, bueno, como decías también ahora, ¿no?, en todos los momentos de crisis como el que vivimos, todas las revoluciones pasadas en el ámbito industrial, pues son disrupciones que cambian el panorama mundial, ¿no? Y en este está cambiando y van a desaparecer muchos trabajos, pero van a desaparecer esos trabajos pues, que son, digamos, peligrosos, deshumanizantes, incluso algunos de ellos que tienen que ver con la dignidad de quien los desarrolla, para ser reemplazados por máquinas, pero van a aparecer muchos otros, que van a aparecer otros que van a ser más motivadores y que van a mejorar también esa calidad de vida, ¿no? Hoy nadie concibe trabajar 16 horas al día y no tener fines de semana o vacaciones. Eso pasaba hace no tanto, si nos vemos en la línea de la historia de la humanidad, ¿no? Y ese cambio se está produciendo ya, y yo creo que va a mejorar la calidad de vida, va a facilitar, ¿no?, pues esta felicidad de las personas,
con cambios que muchas veces son difíciles de asumir, pero que a medio plazo veremos que son absolutamente positivos para todos nosotros.